¿Saben qué es ese algo? Si es más infinito que la nada, si es más enorme que todo, ese algo no puede ser otra cosa que... Hay un algo dentro de nosotros, medio como el cielo. Señor, da miedo ir al súper. ¿Por qué? Los precios están de susto. Sí, es cierto, María. La cosa está que arde. Tome yo ese. Ya nadie sabe a dónde vamos a ir a parar. La vida se complica cada día más. Oye, papá. ¿Cuándo sabrás sobre el concurso de fraccionamiento? No sé. ¿Crees que lo ganarás? No lo sé, pero ojalá. Aunque la inversión es muy fuerte y el dinero escasea por ahora, hijo. ¿Y no lo puedes hacer menos caro? Bueno, no, porque mira, habría que rebajar la calidad de los materiales, lo cual debilitaría la consistencia de los edificios. Y eso es trampa. Y hasta puede llegar a ser criminal. No, hijo. Yo no le entro a ese juego. ¿Y tú? ¿Cómo va la escuela? ¿La escuela? Bien, muy bien. Va muy bien. La escuela bien. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Yo? Yo también. Yo también. Tengo seguro un 10 en deportes y otro en música. Y otro en plastilina. ¿Y en lo demás? Bueno, no tan bien, pero ahí la llevo, ahí la llevo. Luis, eso no me gusta. Pero papá, no siempre se puede sacar un 10 en todo. No, ni yo lo pretendo. A veces los 10 son premios a la buena memoria y no a la inteligencia. Hagamos un pacto.
yo saco adelante mi proyecto y tú apruebas los exámenes. Con 7 y uno que otro 6. Con eso me conformo. ¿De acuerdo? Hecho. Conste, ¿eh? Conste. Córrele, córrele, que te deja el camión, ándale. Hasta luego, pa. Adiós. Bye. La mochila, la mochila. Hasta luego. Adiós. A ver, señora Aranda. Dígame quiénes fueron los niños héroes. ¿Sabes? Si todavía no te he preguntado nada. De lo que sea que me pregunte, no sé nada. Por lo menos deberías saber a qué vienes a la escuela. No vengo, me traen. ¡Silencio! ¡Sal del salón! Sí, profe. Pero ¿cómo voy a saber si siempre me corre usted de la clase? ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Deme eso. ¡Van 2-2 y van a tiempos extras! Lleve esto al director. Y dígale que en el tiempo extra quedó usted expulsado de la clase. ¿Me permite, maestro? Pase, maestra. Buenos días. Buenos días. Disculpe la interrupción, pero es la hora del ensayo y vengo por los chicos y las chicas del coro. No sabe lo agradable que es esta sala cuando queda desierta. Lo siento, pero vengo por los mismos de siempre. ¿Puedo? Muy bien, maestra. Vamos, muchachos. Se acercan los exámenes, amiguito. Ahí nos veremos las caras. Y será por última vez. Gracias. Color.
La vamos a grabar hoy en la tarde. ¡Dale! ¡Juega! ¡Lleva botas la maleta! ¡Vámonos! ¿Qué pasó? No me sirvió para olvidar tu amor. No, no, no me sirvió. Pues hoy te quiero más que ayer. No, mijito. Volviste a desafinar. Es que no sé, no sé qué me pasa con esta canción. Entro tarde. Desafino, me sale un gallo, qué sé yo. Bueno, ¿lo intentamos otra vez? Sí, pa. Tranquilito, ¿eh? ¿Listo? ¿Y? El tiempo que pasó no me sirvió para olvidar tu amor. No, 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 no. Ahora te descuadraste. ¿Sabes, papá? Es que me recuerda mucho a mamá. Sonriendo, recostada. Ya hace más de un año, papá. Te extraño tanto, mamá. ¿Quieres que la grabemos mañana? No. La vamos a grabar hoy. A ti no más.
ofendido y no respondí. Nunca lo hemos insultado. Pero sí ofendido. ¿Cuándo? En los últimos exámenes. ¿Recuerdan? Dio la casualidad de que muchas de las pruebas de ustedes estaban copiadas exactamente de las de Pablo. Más que copias, parecían fotostáticas. Me tomaron por tonto y eso es una ofensa. Pero ya ven, yo les sonrío. Y para que no vuelvan a caer en la misma tentación, los próximos exámenes no serán escritos. Todos serán orales. ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? No. Te voy a poner bien guapa. Me gusta. Hijo, ¿qué has levantado a esta hora? Estudiando, pa. Fui a tu recámara por un diccionario. Ah, bueno. Ahorita te veo, ¿eh? Sí. ¿Te falta mucho? No. Un ratito más y me acuesto. ¿Y crees que la haces? Sí, aunque ya te dije que el profe nos aborrece a todos. Sí, claro. Solamente te voy a robar unos minutitos, ¿eh? Ven, siéntate. Si me voy a dormir sin platicar contigo, siento como si el día estuviera incompleto. Sabes que eres mi mejor y único amigo. Tú también, pa. El mejor. Pero no el único. ¿Cómo? Porque tengo buenos cuates. Y cuatitas. ¿Qué? ¿Tú no las tienes? Bueno, sí, tengo algunas compañeras de trabajo. Diseñadoras, decoradoras, gente muy competente. Pero deben ser viejas y feas. No. Hay algunas jóvenes, guapas y simpáticas. Pero a que ninguna le llega mamá. No, hijo. Ninguna. Tu mamá era algo muy especial. Bueno, pero yo no vine a hablar de ese tema. Quiero hablar de algo que nos concierne a los dos. Hay una buena y una mala noticia. ¿Cuál va primero? La buena es que ganaste el concurso. Mm-hmm. ¡Eso es mi papá, mi mejor cuate! ¡Ay, babotas! Ay. ¿Y la mala? Que gané con una condición. Tengo que rebajar el 25% del costo total. ¿Y no puedes? Pero un 25% es muy poco, papá. Mucho más de lo que tú te imaginas.
Mira, significaría reducir la calidad de todos los materiales. Y eso sería hacerme cómplice de gente deshonesta que realiza obras cometiendo fraudes. No, hijo. No. Yo quiero que cuando tú seas hombre y pases delante de un edificio que haya resistido firme en sus cimientos años, temblores, terremotos, puedas decir: ese edificio lo construyó mi padre. Lo más importante para mí es hacer las cosas con honestidad y que siempre estés orgulloso de tu padre. No, lo extraño es que esto, siendo un aparato japonés, pese tanto. Pues yo los tienen chiquititos, que resulten saos, hombre, como se diga. Isidro. ¿Qué pasa ahora? Ven. Ay, por Dios, sí. Mira, ¿de qué estás ahí ocupado, hombre? No me embromes con tus tonterías, porque ¿quién es ahora? Tardío que tuve que llevar a esto allá a la XTP, la radio esa, hombre. Ay. Esto lo hacemos en la tarde. ¿Ah? Tú y yo tenemos que realizar una misión especial. ¿Especial? Sí. Mi hermano y sus amigos tienen un gran problema. ¿Cuál? Tienen que presentar un examen y no han estudiado nada. Porque no estudien, hombre, que no estudien. Mírame a mí, hombre, no pasé el segundo año. Y dale, dale, nunca pasé. ¿Para qué sirve? Nada, hombre, no estudien, hombre. Ellos tienen que aprobarlo. Ahora. El maestro es bien exigente. Oh, niña, que la joroba el pie eso, hombre. ¿Qué ándale, quieres, hombre? Ayúdame ya con esto. Súbelo a la camioneta. Sí, súbelo. Yo voy en la moto y tú en la camioneta. Sí, claro, sí, súbelo, bájalo, claro. Anda, o sea, deben estudiar, por eso ustedes deben estudiar, hombre, estudien, por lo que... Estoy terminando de poner el apuntador electrónico a Patricia. ¿Oyes? Sí, claro que sí. Como si estuvieras aquí junto a mí. ¿Y así de clarito se oirá dentro del salón? Y en el sótano, si ahí dieras el examen. Esto no falla. El maestro ya va para el salón. Ya van a llamar a exámenes. Ya va para allá, Patricia. Parece mentira lo bien que se escucha. Te dije que se hacían milagros. Póntelo bien. Estos son dos tomos de una enciclopedia. Si el maestro nombra Villa, tú buscas en la B de vaca, no en la B de buey. Calla, hombre, calla, que no soy tan bruto como aparezco. Bueno. El profe ya nos llama a clase. ¡Allá vamos! Hábleme de Víctor Hugo. ¿Víctor Hugo? ¿Ha dicho usted? ¿Víctor Hugo? Busca a Víctor Hugo. ¿En dónde? ¿En Víctor o en lo de Hugo? En el Hugo. ¿Con H o sin H? ¿Sabía usted, señor profesor, que Hugo se puede escribir con H y sin H? Estamos hablando del que se escribe con H. Ay, yo no sé para qué sirve el H si nunca suena. ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! No repitas como loro, se va a dar cuenta. Sáltate los paréntesis y los guiones. Ahí te va. Nació en Besanzón, el 26 de febrero de 1802. Nació en Besanzón el 26 de febrero de 1802. A las 3:27 de la madrugada. A las 3:27 de la madrugada. Los dolores del parto le empezaron a su señora madre a las 7:05 de la tarde del día anterior. ¡Basta! El niño pesó al nacer 4 kilos 725 gramos. ¡Basta! ¡Siéntese! ¡Siéntese! Está usted aprobada. ¡Gracias, señor maestro! Pero si quiere... ¡No! Yo no le dije nada de los dolores de parto ni de lo que pesó el niño. ¡Ey, que bajes la niña! ¡Y qué despabilada! Está usted muy contento, amigo Aranda. Ojalá que así siga después de que termine de hablarnos de Marconi. ¿De Marconi? Sí, claro, ¿por qué no? ¡Me entusiasma hablar de Marconi! ¡De ese gran hombre que fue Marconi! ¡No me grite! Que estoy un poco sordo, pero no tanto. No escucho nada, mano. ¿Qué pasa? Se ha desconectado algo. ¡Quita la pata! ¡Ha zafado el cable! ¿Con quién está hablando? Con usted, maestro. Si habla conmigo, no tiene por qué decirme mano. ¿Sabe algo de Marconi, sí o no? Sí, claro. ¿Cómo no voy a saber? ¡Marconi! Ahí te va. Se llamaba Guillermo Marconi. Se llamaba Guillermo Marconi. Fue un gran ingeniero electricista e inventor. Fue un gran ingeniero electricista e inventor. Italiano, nacido en Bolonia en el año de 1874. A él se le debe el primer sistema efectivo de radiotelegrafía sin hilos.
En 1899 transmitía las primeras señales a través del Canal de la Mancha. Oye, que se están robando tu moto, ¿eh? ¡Ajijo! ¡Espera, espera, que le han robado la moto! ¡Siga! Que ha dejado plantado a Marconi en el Canal de la Mancha. Es que justo en ese momento le robaron la moto. ¡Maldita sea! ¿Dónde se metió el teste de Marconi, hombre? Que... ¡Ah, ya lo tengo! Aquí está la marsupiales. ¡Marsupiales! Él también inventó los marsupiales. Los marsupiales son canguros. Sí, claro que sí. Pero los marsupiales, en términos de la electrónica, son dos polos. Uno negativo y otro positivo. ¡Basta ya de disparates! La escuela no es un circo, ni yo su payaso. ¿Cuánto se habrá metido el Marconi este hombre? Ah, mira, pero aquí te tengo a un tal Marco Antonio, que es un tío con toda la barba. Ese de la película que se lió con la Cleopatra. También se lió espadazos con el bruto ese. ¡Ah, fea! ¡Qué bestia! ¿Se atravesó el pecho con la espada? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Isidro, el de la tienda de aparatos electrónicos. Me conocen más como el asturiano. Es usted un cochino. Un asqueroso. Un cochino. Usted no me insulta de esa manera, ¿eh? Porque va a darte un tortazo que lo ha visto usted de torero. ¡Bestia peluda! ¡Más bestia peluda! ¡Será su padre! Usted y toda la familia hasta de los tataranietos. Los tataranietos, ¿y usted? No, no me insulte usted porque... ¡No! ¡Que soy capaz de... Están todos expulsados. Unos por tramposos y los otros por cómplices. Usted es el peor de todos. ¡Fraudulento! ¡Fraudulento! Mamá, tú ya lo sabes. Te falla papá y te falla a ti. No quería volver a la casa. Estuve caminando horas y horas. Soy un flojo, un mentiroso. Soy todo aquello que a ti no te gustaba. Y también cobarde, porque si vivieras, no tendría el valor de confesártelo. Inventaría que me reprobaron por culpa del profesor, que me tenía manía, que no me quiere. Me siento tan poca cosa. Extraño mucho, mamá. Mucho. Luis. ¡Sí, pa, voy! Qué bueno que llegaste, pa. Necesito hablar contigo. Sí, mijito, cuando quieras. Ven, baja. Lorena, Luis. Hola. Hola, Luis. ¿No te parece que se ve mejor así que con barba y bigote? No te preocupes, Luis.
Cuando yo tenía tu edad, también le pintaba barbas y bigotes a todas las fotografías. Y no sabes la cantidad de retratos que eché a perder. Y terminó por pintar cuadros. Y muy buenos. La semana pasada expuso en la Galería Orozco con gran éxito. ¿Éxito? Sí. ¿Cuál éxito? No le hagas caso a tu papá, es lo exagerado. Imagínate, solo vendí dos cuadros. Ya ves que no todas las decoradoras son viejas y feas. Yo no dije eso de las pintoras. Seguramente yo me confundí. Bueno, hemos venido por ti. Vete a poner una chamarra porque vamos a salir a cenar. Y tú eres nuestro invitado. Papá, es que... no sé, me siento mal. ¿Qué? Algo que comí y tengo el estómago revuelto. No será por mí, ¿verdad? No, claro que no. Ya me iba a acostar. Tengo como escalofríos. No, fiebre no tienes. Pero si te sientes mal, pues vete a dormir. Qué pena, porque te pierdes de una cena muy rica. Qué lástima, Luis. Lo importante es que te sientas bien. De todas maneras, uno de estos días vengo por ti y vas a cenar a la casa, ¿sí? Sí, claro. ¿Me lo prometes? Prometido. Despídete. Hasta luego. Chao. Bye. Hasta Adiós, mijo. Hasta luego. Y a la cama, ¿eh? Necesito hablar contigo. ¿Te esperaba? ¿A mí? ¿Cómo sabías que iba a venir? Una corazonada. No puedo dormir. Eso nos pasa a todos cuando tenemos problemas. Quería decirte que... ¿Qué? Te voy a causar una gran pena, papá. Yo no quería. Te vi tan contento. Papá, te voy a amargar la noche. Cuanto más pronto te saques la espina, será mejor para los dos. Los exámenes salieron mal. Me van a expulsar del colegio. No, no se expulsa por eso. Es que hice trampa. Mejor dicho, quise hacerla, pero ni eso supe. Falló la electrónica, ¿verdad? ¿Ya lo sabes? Ven. Me habló la señorita Cecilia. Intercedió por ustedes, presionando con eso del coro, y solucionó el problema.
prometió en tu nombre y en el de todos los demás que presentarán exámenes extraordinarios antes de que vuelvan a clases nuevamente. ¿Y estás segura de que aprobarán? ¡Te juro que sí, papá! ¡Yo aprobaré! ¡Conste, eh! ¡Conste! Yo también estoy seguro de que vas a aprobar. Gracias, mijo. ¿Gracias? ¿Por qué? Por tu confianza. Siempre he tenido mucha fe en ti. Por eso dije que te esperaba. Lo único que me importa, papá, es que me perdones. Y con gran alegría, tonto. Esta noche han pasado cosas muy bonitas. Lorena, y tú te estás haciendo un hombrecito. Bueno, ahora sí ya podrás dormir tranquilo. Claro que sí, papá. Anda, vete a descansar. Hasta luego, papá. Hasta mañana. Hasta mañana. Quiero mucho. Mucho. ¿Qué te pasó, mano? Esta pierna. ¿Te duele mucho? Ay, no, no. Ya está bien, ya está bien. Ya está todo bien. Bueno. Pues a lo que venimos, ¿no? ¿Vale? Vale, vamos a lo que venimos. Ah, vengan, vengan todos a oír este juego. No se trata de hacer.
Decídete. ¿Qué más quieres que te ponga? Dibuja... Dibuja un corazón. Y pon... Ya sé. Lorena quiere mucho a Luis. No. Lorena quiere mucho al papá de Luis. ¿Te lastimé? No. No me duele nada. La enfermera dice que la pierna me quedará mucho mejor que antes. Claro que sí. Y creo que mi cabeza también. ¿Sabes una cosa? Si no me la dices, ¿cómo puedo saberla? He estado pensando mucho, mucho. Y he decidido estudiar, pero duro, muy duro. ¿Eso está muy bien? Para que tu noviecito no haga tantos berrinches. ¿Interrumpo? No, para nada. Oye, monstruo, tienes visitas. ¿Quién? La señorita Cecilia y todos tus amigos. ¡Que pasen! Que pasen y que vean que soy el único de todos con la pata rota. ¿Y para qué lo digan después? Que fue puro cuento. Pues ya están aquí. Que pasen, papá. Adelante, adelante. Bienvenidos. Hola. Ahí lo tienen. Hola, Luis. ¿Cómo te sientes? Ahí lo tienen. Lo que realmente me preocupa no es la fractura, sino esta mancha. En esta radiografía también aparece. ¿Y eso qué puede significar? No podría aventurar un juicio sin estar seguro. Por eso hice llamar al doctor Ramos, que es oncólogo. No es muy agradable dar este tipo de noticias. Todo parece indicar la presencia de un tumor. ¿Un tumor? Es posible. Habrá que hacer análisis y otros estudios hoy mismo para después poder diagnosticar. ¿Cómo quieres que pueda descansar? Te voy a llevar a tu casa. Tú no tienes por qué pasar todo esto. Claro que sí, Enrique. Un dolor compartido siempre duele menos. Ven, amor. Siéntate. Ahora más que nunca tengo que estar contigo. No quiero dejarte solo. Yo, en mi casa, sin poder hacer nada por alguien que sufre. Y a quien amo tanto. ¿Cómo quieres que me vaya así? Lo siento, señora Aranda. El diagnóstico se ha confirmado. Entiendo que mi comportamiento le parecerá brutal, pero las dudas y las dilaciones en este caso no hacen más que empeorar la situación. Se trata de un sarcoma osteogénico y no queda otra alternativa que amputar. ¿Qué? ¿Cortarle la pierna a mi hijo? No. No, nunca, eso no lo voy a permitir nunca, doctor. Perdone, señora Aranda, pero sé cuánto va a decirme. Llevo años en esto y no es la primera vez que me enfrento a un caso como el suyo. ¿Querrá tomar la opinión de otros médicos? Ay, lo haré, no le quepa la menor duda. Agotaré todas las posibilidades. Y está usted en su derecho. Y yo como médico tengo la obligación de advertirle que esperar es un riesgo muy peligroso. ¿Qué quiere decir con eso? La fractura ha originado condiciones propicias para que el tumor se extienda rápidamente. Ahora la decisión es solo de usted. Pero no hay tiempo para consultar a otros doctores. Ya lo hicimos. El doctor Ramos está considerado como el mejor cancerólogo. No obstante, convocó a junta médica a otros especialistas. Y la opinión es unánime. Mi consejo ya sabe cuál es.
última palabra es la suya. Quieren operarlo mañana a primera hora. Es como matar parte de su cuerpo. Piensa que Luis es muy inteligente y que va a superar su problema. Hay otros que en peores condiciones llevan una vida prácticamente normal. Parece una pesadilla, Lorena. No sé. No sé qué decidir. Siento rabia. Rabia de impotencia por no poder hacer nada por mi hijo. Hay muchos años por delante para tratar de hacerlo feliz. Ahora debes afrontar una realidad. ¿Tienes otra alternativa? No. Entonces, piensa que si le ocurriera algo más grave, irreparable, vivirías un infierno sintiéndote culpable. Esperan mi consentimiento. ¿Quieres que te acompañe? Adelante. De acuerdo, doctor. Yo también tengo hijos. Y me imagino su lucha interior. Pero es la decisión más acertada. ¿Qué le diremos cuando despierte de la anestesia? Se lo diremos antes de la operación. Después pueden sobrevenir shocks de consecuencias imprevisibles. Yo tengo que decirlo. Es parte de nuestra profesión. Estamos preparados para dar ese tipo de noticias. Será terrible cuando tome conciencia de... A ustedes les espera una temporada amarga, por no decir cruel. Muy cruel. Sí, doctor. Quiero hablar con Luisito a solas. Como usted diga, doctor. ¿Qué le pasa a mi pierna? ¿No va a quedarme bien? No, amiguito. No. Pero es que si a muchos de mis amigos se les han roto huesos y han quedado como si nada. Y es más, yo me siento re bien, mira, casi ni me duele. Tienes que ser valiente. Muy valiente. Y demostrar que ya eres todo un hombrecito. Suponte que el del accidente, en vez de ser tú, hubiera sido tu papá. Y que además de la fractura, descubrimos una enfermedad gravísima en su pierna. Y no nos queda otra alternativa que amputarla. ¿Qué preferirías? ¿Un papá sin una pierna? ¿O quedarte sin papá? Mi papá viva. Que viva siempre. Tu papá también quiere que vivas. Tú estás en el caso que te expliqué. Vamos a tener que cortarte la pierna. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! Desgraciadamente, no. Sí es verdad. ¡No! ¡Si es verdad lo que me está diciendo! ¡Prefiero morirme! ¡Papá! ¡Papá! ¡Quiero que me corte mi pierna! ¡No me la puede cortar! ¡No, no, 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 no! ¡Papá!
hija, háblame de mi amor. ¡Sáquenme de aquí! ¡No Cálmate, quiero estar aquí! ¡Prefiero morir! ¡Sácame de aquí, papá! ¡Sácame, sácame, sácame! Tienes que vivir, hijo. Tienes que vivir. Tú eres el único que me puede ayudar. Sin mi pierna ya no podré jugar más, papá. ¡Yo quiero! ¡No, no, no! Por favor. ¡Sácame de aquí! ¡No quiero estar! ¡No quiero! ¡No! Sí, doctor. El padre del niño, el señor Aranda. ¿Qué tal? La señorita Lorena Vázquez. ¿Qué tal? Mucho gusto. El doctor Ramos asistió a la operación. Él se encargará de la rehabilitación de su hijo. Además de ser un estupendo fisioterapeuta, es un magnífico psicólogo. Gracias, doctor. Ya hablaremos. Estaré presente cuando vuelva de la anestesia. ¿Tardará mucho en volver en sí? No lo creo. Una hora más tardar. ¿Podemos verlo? Sí, claro que sí. Los va a necesitar. Con permiso. Gracias, doctor. No, no, no los dejes. No los dejes. ¡Papá! Aquí estoy contigo, hijo. ¿Aquí dónde? En el hospital. Es definitivo que desde un principio le demos la impresión de que lo de su pierna no es tan importante. Nada de excesos de cariño, ni mucho menos de mimos. Se sentiría compadecido. Y eso ayuda más a traumatizar que a curar. Vas a encontrar lo que buscas. No me conoces, ¿verdad? Pues hoy has ganado un nuevo amigo. Y juntos vamos a conversar y a trabajar mucho. Y ya verás que las cosas no son tan terribles como en un principio se creía. Luisito, sabes que nunca te he mentido. Estuve muy preocupado, hijo. Muy preocupado. Pero ahora estoy más tranquilo. Te tengo a ti. Llora. Desahógate. Te hará bien llorar. Thank you.
llevar a tu casa. Llevas una noche y un día de infierno. Necesitas descansar. ¿Y tú? No, yo me voy a quedar a dormir aquí. ¿Tú crees que vas a poder dormir? Bueno, lo intentaré. ¿Ya oíste lo que dijo el doctor? Afortunadamente lo mantendrán con calmantes hasta que se le pasen los dolores. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué? Mañana voy a comprar libros que traten sobre el comportamiento que se debe observar en casos como el de Luisito. Eso nos podría ayudar, ¿verdad? Yo creo que sí. Gracias, Fede. ¿Qué haces? Nada. ¿Quieres algo? Tengo sed. No, no agua. Jugo. ¿De naranja? Yo te lo traigo. ¿Sucedió algo? ¿Qué pasó? Se aflojó las vendas y se produjo una hemorragia. Tuvimos que poner una transfusión. Ya está tranquilo. ¿Pero cómo es posible, doctor? ¿Que nadie se dio cuenta? Quería un jugo. Fui a buscárselo y cuando regresé lo encontré en el suelo. No se preocupe. Ya todo está controlado. ¿Y ahora? Cálmese. En un par de semanas podrá llevarlo a su casa. ¿No te da gusto volver a estar aquí, en tu casa? Sí, papá. Yo también estoy muy contento. Ahora ya podremos volver a platicar de nuevo como cuates. Sí, pa. Luisito, llegaron todos los del colegio. La señorita Cecilia, el maestro, Jorge, Patricia, Leticia, Silvia, todos. Todos quieren verte, Luis. Yo no quiero ver a nadie. Dígales que esperen en la sala. Yo le aviso a María. Sí, señor. Luis, son tus amigos. Te quieren. Te quieren de verdad. No han dejado pasar un solo día sin hablar al hospital o aquí preguntando por ti, por tu salud. No puedes darles la espalda. Yo no quiero que me vean. No seas cobarde. ¡No soy cobarde! ¡Me dejé cortar la pierna! Es inútil que trates de ocultarlo. Está bien. Si a ti no te importa que me vean, que estoy cojo, a mí tampoco. ¡Que pasen y que se larguen! Pero eso de que se larguen, se los vas a decir tú. María, dígales que pasen, por favor.
Con permiso. Bienvenidos. Adelante. Hola, Luis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te traje unas flores, las corté yo misma. Unos chocolates. Para que engorde. Mira un valero. Ya no se usa mucho, pero es padre. Te traje un ajedrez para ganarte. Te traje un cinturón. Y unas pantuflas. Es el cassette que grabamos, ¿te acuerdas? La biografía de Helen Keller. Una mujer que venció la adversidad y logró lo increíble. ¿Mm? Te esperamos para reanudar los ensayos del coro. ¿Cuándo crees que vas a volver? Nunca. Te dio el beso porque te tiene mucho cariño, Luis. ¿O porque me tiene mucha lástima? No. Para nosotros eres el mismo Luis de antes. Nada ha cambiado. Bueno, muchachos, vámonos. Que te mejore. Adiós, Luis. Adiós. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Gracias, gracias. Vámonos, compañeros. ¿Cómo estás? Porque te lo veo en la cara. Luis, me parece absurda y tonta tu manera de comportarte. Te sientes víctima, ¿pero de quién? ¿De un automóvil? ¿De un montón de hierros? No, Luis. Ni tu papá, ni tus amigos, ni yo tenemos la culpa. Y no estamos hechos de fierro. Nos duele tu actitud. Y tú quieres vengar tu desgracia en todos, en los que más te quieren. Y eso es terriblemente injusto. Tú no eres mi mamá para regañarme. No, no lo soy. Pero eso no impide que te diga que tu padre con gusto hubiera dado sus dos piernas para salvar la tuya. Nunca seré tu mamá. En el mejor de los casos, seré tu amiga. Pero no quiero ganarme tu cariño compadeciéndote. ¡Entiéndelo! No quiero que me quieras porque sienta lástima por ti. Si vamos a ser amigos, lo seremos con la verdad por delante, no con hipocresías. Me dijo María que te visitaron tus amiguitos. Te trajeron regalos. ¿No dice de quién es? Es una pista musical. Luis, hay quienes cuando tienen rabia gritan. También cuando están contentos. Otros desahogan sus penas y sus alegrías cantando. Prueba. Y le darías una gran alegría a tu papá. Está muy triste. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viste? Mal. Sigue igual. Te digo. Es lógico. Enrique, necesitamos ser fuertes. No hay que hacerlo sentir que lo compadecemos. Sí, pero es desesperante, Lorena. ¿Está en plan de contradecir? ¿Qué pasó con el doctor? No estaba el doctor. Yo voy a la cocina a ver cómo va la cena. Yo misma se la voy a subir. Gracias, Lorena. Ya nunca más. Ya nunca más mi vida volverá a ser igual. Ya nunca más podré correr por las praderas y los valles.
nunca más seré feliz. Si no me ayuda Dios, voy a morir. Bendito sea Dios. Magnífico trabajo, doctor. Lo felicito. Muchas gracias. No vas a creerlo cuando veas tu pierna terminada. Las articulaciones son casi perfectas. Y una vez que te acostumbres a ella, podrás hacerlo casi todo. ¿Hasta jugar fútbol? Te estás autocompadeciendo, Luis. Y a mí no me conmueves. Me gusta la gente que sabe vencer las dificultades. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. ¿Cómo le va, doctor? Bien. ¿Qué tal? El doctor Ramírez, técnico ortopédico. Bueno, es un verdadero artista. ¿Cómo estás, mijito? Ella puede llevárselo. Estará harto. Pero tendrá que regresar muchas veces. Vamos a trabajar mucho y muy duro. ¿Ya viste? Bueno, pues vámonos. Con permiso, doctor. Yo le acompaño. Bien. Gracias, doctor. Te tira, tienes que volver a montarlo enseguida. Si no, le agarras miedo. Sí, hijo, y en este caso tu pierna ortopédica es el caballo. Nunca podré, papá. Seré un cojo toda mi vida. Mira, vas a hacer algo que quizá pensaste que ya no podrías volver a hacer. Vas a subir esos escalones. ¿Sin muletas? ¿Sin bastón? ¿Sin nada? Con tu voluntad únicamente, no necesitas más. No puedo. Claro que puedes, sí, ven. Sí puedes, a ver. Ven conmigo. Ven, yo te ayudo. Despacito. Eso. Ven. Ya verás cómo sí vas a poder. Empieza. Sin miedo. Vamos, ¿qué esperas? Sube ya. Ánimo, no tengas miedo. Sube. Después de esto podrás hacer cualquier cosa. ¡Sube ya! Muy bien, muchacho. ¡Bravo! ¡El siguiente! ¡Siento que me voy a caer! Si crees que te vas a caer, te caerás. Si crees que vas a poder, podrás. La sugestión lo es todo. ¡Sube ya! ¡Arriba, arriba! ¡El otro! ¡No puedo! ¡No puedo! Por favor, papá. No insistas. Es inútil. No volveré a ponerme esa pierna. De acuerdo, hijo. Pero en lo que no voy a estar de acuerdo es respecto al colegio. Hoy me volvieron a llamar. Te están esperando, Luisito. Debes tener sentido de responsabilidad y cumplir. No quiero que me vean cojo. Se burlarán. Me pondrán a todos. Aquí tienes el remedio. Si la usas, en poco tiempo podrás caminar. Recuerda, hijo, que solo tú te puedes ayudar. Está bien, papá. Iré al colegio. Pero con muletas.
Es tu decisión. ¿Quieres que te ayude? No, gracias. Yo puedo solo. Parece que como cirquero eres un magnífico cantante. ¡Órale, Luis! ¡Y cantas bien padre! ¿Y no les importa un solista cojo? ¿Y eso qué tiene que ver? No te hagas de rogar. Dímala. Bueno, ¿qué esperamos? ¿Qué tal, señorita? Buenas noches. Buenas noches. ¿No ha llegado el señor? Todavía no. Bueno, voy a ver a Luis. Ándele. ¿Se puede? Sí, pasa. Hola. Hola. Te traje un regalito, pero no quiero que lo veas hasta que yo te diga, ¿eh? Hecho. Cierra tus ojos y no los vayas a abrir. Lo juro. ¿Te gusta? ¿Y esa puerta? Ven. ¿Cómo vencer el trauma del niño lisiado? El cuidado del niño lisiado. Terapéutica aplicada a los minusválidos. Influencias de la invalidez sobre el carácter y la personalidad. Y muchos más. ¿Sabías que tu papá se ha pasado noches y noches enteras sin dormir, leyendo estos libros, todo para ayudarte? ¿Ya ves? Tras de la puerta que pinté en el cuadro, hay muchas noches de insomnio, de dolor, pero sobre todo, Luis, de mucho amor. Eres muy niño para saber lo que es estar angustiado por un hijo al que se adora. Es vivir con un sentimiento que quema por dentro. Y eso, Luis, eso no es vivir. Es un morir de nunca acabar.
¿Te puedo pedir algo? ¿Qué? Me dijo tu papá que tienes unas fotografías preciosas tuyas. ¿Me las enseñas? ¿Dónde también está mi mamá? ¿Eso qué tiene que ver? Era muy guapa y tu papá la quiso mucho. ¿No te importa? No, al contrario. Me da gusto. Eso es lo que tú tienes que aprender. A tenerte fe, a tenerte confianza, a enfrentarte con la realidad. Anda, enséñamela. Bueno, pero antes, ¿te puedo pedir otro favor? Claro. ¿Por qué no le dices a María que suba el proyector? Ajá. Qué bonita era tu mamá. Recuerdos. Ahora también tu papá espera que des tus primeros pasos. Debes darlos, Luis. Ya no solo por ti, por ellos. En agradecimiento a todo su amor, por el recuerdo de tu mamá. ¿Y si te casas con papá, vas a querer que te llame mamá? No, ya te dije que solo quiero ser tu amiga. Y me llamarás Lorena. Pero todo depende de ti. Tu papá no es feliz. Y los desdichados no pueden hacer feliz a nadie. ¿Y ustedes? ¿Qué hacen aquí? Bonita pareja, ¿eh? Hasta parecen novios. Luis me estaba enseñando unas fotografías. Y muy buenas, por cierto. Sí, pero ya es muy tarde. Te llevo a tu casa, Lorena. Papá. Todavía es temprano. Quédate un ratito más. ¿Y la pierna? Papá, es que no puedo. No puedo acostumbrarme a ella. Y me lastima al caminar. ¿En qué quedamos, Luisito? Si no te la sabes poner, me llamas y yo te ayudo hasta que aprendas tú solo. Tienes que poder, hijo. Está bien, papá. Irás mañana, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo crees que voy a faltar? Bueno, pues, hasta entonces. Hasta luego. Hasta luego, pa. Hasta mañana, amigo. Muy bien. Si es así, prefiero que no vayas. Te disculparé. Inventaré cualquier pretexto. Pero por favor, papá. Amigos ya me dieron con muletas. Me dio mucha vergüenza. Me sentí un fenómeno horrible. No podría delante de toda esa gente. Pero anoche dijiste que sí lo harías. Sí, dije que sí. ¿Entonces? Pero lo estuve pensando. No pude dormir. Son muchos escalones. Y esta pierna... ¡No es la mía, papá! No voy a poder. Me voy a caer. Y la gente se va a reír de mí. Déjame ir con muletas. No. Quiero que le demuestres a todo el mundo por qué estoy orgulloso de ti. Quiero que toda esa gente vea que ya eres un hombre. ¿Y si me caigo, papá? ¡No te caerás! Luisito, por favor, recuerda lo que te dijo el médico. Si piensas que te vas a caer, te caerás. Si piensas que puedes subir, subirás. Es la confianza y la fe en ti mismo, hijo. Por favor.
Está bien, papá. Ayúdame. Yo solo no puedo. Vete. Hoy terminamos un nuevo ciclo escolar. Como todos los años, la parte musical estará a cargo de nuestra querida maestra, la señorita Cecilia y su coro. Pero hay algo mucho más importante que comunicar a ustedes. Algo que en lo personal me llena de orgullo. La presencia de una persona admirable, de un joven muy querido por todos nosotros. Un joven que ha sabido vencer la adversidad y que debe ser un ejemplo para todos. Él es Luis Aranda. Tanto hablaste tú por cada día.